Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy Entrevistas. En nuestro programa de hoy tenemos un invitado muy especial y con él vamos a abordar un tema de mucho interés, el arte urbano y específicamente la expresión a partir del cuerpo. Bienvenidos. Para profundizar en el tema, entonces, quiero presentarles hoy a Yair Moreno Escobar. Él va a ser nuestro invitado y con él vamos a compartir su larga trayectoria y experiencia. Quiero contarles que él es un artista que se ha hecho a través de su experiencia personal y profesional como autodidacta. Ha sido una persona que se ha dedicado mucho a trabajar el arte visual, así que con él vamos a compartir el día de hoy. Bienvenido, Yair. Bienvenido, sean todos ustedes también a ver este programa y Liliana, muchas gracias por la invitación. Tú has venido trabajando, Yair, como artista, un poco explorando las una y mil posibilidades hasta encontrar hoy un escenario desde donde estás haciendo tu último trabajo de proyección como artista y es utilizar el cuerpo como ese soporte para la expresión. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría un poco conocer los antecedentes precisamente para hablar un poco acerca de esto que puede ser considerado también arte urbano. Háblanos un poco de los antecedentes. Bueno, antecedentes de Yair Moreno Escobar. Soy una persona extremadamente tímida, o al menos lo era. Siempre encontré en el dibujo y en la pintura, en ese entonces las caricaturas, la forma idónea para tener un porqué de acercarme a la gente. Con el tiempo fue evolucionando. Inicialmente era algo mucho más infantil, mucho más libre. A medida de que iba envejeciendo, opté por prepararme mejor y adquirir mucho más técnica. Soy autodidacta, entonces soy muy ecléptico. Básicamente todo nutre mi trabajo, ¿ves? Todo tipo de personas, todo tipo de situaciones. Y de todas las afluentes en las que me he movido a nivel artístico, que son mayormente visual, el body painting o pintura corporal es definitivamente en el que me encuentro ahora y el que más me ha llenado. Bueno, tú dices a medida que he ido envejeciendo, pero ¿a los cuántos años comenzó esta exploración como artista? ¿Y con qué comenzaste específicamente? Creo que comencé a los 9 meses de embarazo de mi mamá. Desde que nací no tuve ese espacio de duda entre saber qué quiero hacer, qué es posible hacer. Simplemente sabía que quería ser artista. Me fascinaba poder crear cosas, así sea visualmente. Y tuve claro a qué quería dedicarme desde muy joven. Sin embargo, fue también el apoyo de mis familiares lo que llevó a que yo actualmente viva de lo que me gusta hacer. Que yo creo que cuando amas lo que haces, no sientes que estás trabajando. ¿Ves? Entonces cada vez... Y tú, en tu trayectoria profesional, encontramos que tu paso también ha dado lugar a ese encuentro con la ciudad a través de múltiples formas. Una de ellas tiene que ver con el muralismo, con la intervención en el espacio. Cuéntanos un poco de esa experiencia y qué significa ese tipo de trabajo, sobre todo en un contexto de ciudad como el de Cali. Bien, no soy caleño, no obstante, llevo aproximadamente 8 años acá y creo que me he enamorado de la ciudad, la verdad, de sus habitantes. Entonces, sí, además de haber vivido tanto en Buenaventura, ahorita Cali también lo siento como un segundo hogar. Por ende, estoy en ese punto en el que quiero dejarle algo a la ciudad, resaltar lo bonito que sé que tiene y que he visto. Entonces, en el caso del muralismo, no he tenido muchas intervenciones, por cierto, pero las que he hecho han generado siempre ese enfoque de autorreconocimiento para los habitantes que puedan observar el arte mío como parte del elemento que embellece la ciudad, ¿ves? Y que hace creerla más y aflora todos esos sentimientos patrióticos. Entonces, tanto en Buenaventura como acá, creo que es un muy buen proyecto el hacer que el muralismo sea ese ¿Cuáles elemento. Son los elementos característicos de esta obra de Yamore en el caso de la expresión a través del muralismo? Yo amo el realismo. El realismo es lo primero que todo artista ve desde que abre los ojos. Entonces, aunque hayan muchísimos estilos personales, sean minimalistas o no, sean simplistas, la verdad, porque hay muchas cosas muy breves, pero hay cosas muy complejas y hay personas que piensan que lo que está técnicamente bien elaborado tiene más valor que lo que no lo es tanto. Y en muchos casos no es así. Por haber sido como un fan del realismo durante los años que llevo de pronto haciendo esto,
me di cuenta que efectivamente no es lo importante la técnica. Definitivamente es el contrafondo, el porqué, y ese algo que hace que la gente reaccione automáticamente solo con ver tu obra un segundo, sea escultura, sean pinturas y demás. Entonces, a nivel de Cali, es muy importante integrarse con la gente. Yo creo que es importante vivir acá, ¿ves? O donde sea que vas a expresarte de esa forma. Y sí, el muralismo es una cosa muy, muy mágica porque de verdad no conoces a muchas personas, pero el solo hecho de tener elementos autóctonos hace que la gente vea lo mismo que ha visto durante mucho tiempo de una forma distinta. Por ejemplo, ¿qué tipo de imágenes generalmente consideras que pueden estar en un espacio y que tú las utilizas en tu obra, sobre todo en la parte del mural, antes de pasar a lo que nos interesa muchísimo, que es la piel? Sí, vamos a ver aspectos que de pronto se ven intrínsecos en mi obra, como proyección del espacio donde vivo, en este caso Santiago de Cali, yo diría que el colorido. El colorido. El colorido. Yo personalmente no soy muy colorido. Y yo sé que pensarán muchas cosas porque casi siempre he visto de negro. La verdad es por eso mismo, porque el color está en el exterior todo el tiempo. ¿Ven? Yo no necesito ser un enfoque de color para nadie, yo quiero crearlo. Entonces es ahí donde el espacio hace algo muy importante en mí y luego se transmite a través de la obra. ¿Ya? Otro elemento son las personas. Uh-huh. La plurietnicidad que hay acá es definitivamente un factor muy importante, porque aún siendo afro y aún entendiendo que llevo cierta responsabilidad, porque cuando vemos en la historia no hay muchísimos artistas afro que encarguen de la parte de pintura, por hacer un énfasis, los acuarelistas de San Cipriano en Buenaventura son un gran referente para todos nosotros. No obstante, cuando vemos muchos más artistas, casi no los hay. Entonces, sí he notado a nivel étnico que la gente ha visto de pronto en el trabajo mío mira, se puede. Ah, qué chimba, también se puede. Entonces, aún así, siento que no es cuestión de pensar en una minoría, es cuestión de unirnos a todos y hacernos entender que esto es simplemente una coraza o un lienzo pintado. Somos la misma persona, todos somos una familia. Entonces es importante resaltar eso en mi obra. Por eso pinto casi siempre que puedo distintas etnias en el mismo formato, porque Cali me lo hace ver de esa forma. Para continuar, vamos a un breve corte, pero ya regresamos. Volvemos a Cali Hoy Entrevista. Hoy nos encontramos con Yair Moreno, un artista que viene plasmando todo su arte, no solamente en la calle, sino en el cuerpo. Con él estamos conversando en el programa el día de hoy. Yair, mencionábamos hace un ratico un poco tu descendencia, ¿no? A pesar de que naciste en Bogotá, estuviste solamente los primeros 4 años en la capital, pero toda tu trayectoria se ha dado en Buenaventura, aunque mencionabas que tu descendencia, precisamente tus padres, son de esta zona pacífica, y donde Cali pues es la capital también de tránsito y tiene una marcada influencia precisamente de toda la cultura afro. Tu obra está marcada también por esa cultura, por esa tradición. ¿Cómo se influencia? Bien. Probablemente al finalizar este programa creo que compartirán de pronto páginas o espacios virtuales donde puedan ver mi obra. La primera reacción va a ser que es demasiado generalizada y se ve como si fuésemos muchas personas. Es por eso mismo, por lo que acabas de mencionar. Todo hace parte de mi obra, estoy en constante búsqueda de esa identidad o esa esencia, ese estilo. Pero es inevitable no plasmar realismo, porque para mí realismo es lo que está siempre a la mano de nosotros. Luego veo cómo modificarlo, como hacen muchos artistas a su estilo específico. Entonces, la gente, diría yo, la gente y las situaciones en las que me he visto con personas de esta ciudad, es lo que hace que se refleje en el colorido que manejo. Y aunque me gusta mucho la fantasía, obviamente, siempre hay elementos sociales ahí, aunque no me gusta ser muy literal con ello. Uh-huh. Incluso recuerdo mucho, hay una obra en particular que hicimos en un encuentro hace, creo que un año, en la Secretaría de Cultura y Turismo. Sí. En la que la temática era la problemática social de Cali en ese entonces.
Y por esas fechas estaba este acontecimiento con los conductores de buses y el ingreso del mío y demás. Entonces siempre hubo esa fluctuación. Decidí hacer una obra en la que el mío fuese un transformer y Belarcaza fuera representación de toda la descendencia que ya viene con este tipo de trabajo aquí en Cali. Entonces lo hice ver de una forma un poco más fantasiosa para que no fuese tan fluctuante ese mensaje de conflicto, ¿sí me entiendes? Me pareció muy curioso cuando pasó un niño y se detuvo solo a ver esa imagen porque pensó que era un transformer, luego entendió el mensaje. Entonces esa es mi forma, de pronto ser directo con el realismo y la técnica, pero siempre hay un contrafondo que hace que todo el mundo se expanda un poco más y vea por lo menos 5 puntos de vista distintos de una misma cosa. Entonces eso es uno de los elementos. Bueno, tú has transitado, digamos, desde lo más convencional que puede ser, entendiendo tu capacidad artística y toda tu expresión, en formatos más convencionales, en experiencias más convencionales como la que nos cuentas del muralismo. Pero ahora, digamos, en los últimos tiempos estás trabajando hacia algo que no es tan convencional y que puede ser considerado también muy artístico, sobre todo porque hay una fuerte connotación también de esas raíces culturales y de esa necesidad, como lo mencionábamos hace un rato, de visualizar toda la riqueza de la cultura afro. Y vienes trabajando en algo no tan convencional, que es el body painting, es utilizar el cuerpo como ese formato de expresión, que tampoco es algo nuevo. Cuéntanos un poco cómo llegaste precisamente de esa exploración más artística de grandes formatos, de otro tipo de soportes, a tomar la decisión de aprovechar el cuerpo. Bien, como te decía, hace un tiempo, pues llevo haciendo esto ya bastante tiempo, entonces por el hecho de no tener academia, no tengo de pronto profesor o alguien que me diga, mira, tienes que irte por aquí, me voy por todos lados cada vez que puedo. Pero regreso, analizo, luego formulo y luego creo a medida lo que considero que me hace feliz y me permite llegarle más a la gente. Y hace aproximadamente 6 años pude ver por medio de las redes sociales y de internet del arte corporal. La verdad me pareció chévere, me pareció bonito, pero no entendía mucho cómo algo que haces y que dura aproximadamente unos 50 minutos, 2 horas, 3 horas, puede ser más contundente que una obra, como siempre tenía de pronto referencia a la Mona Lisa, un ejemplo, o alguna de esas obras famosas. Entonces yo decía, chévere, mira, que algo físico, le llega a la gente, el artista muere, pero la obra prevalece. El body painting no hace eso, o al menos eso pensaba yo. Para mi sorpresa, y por la curiosidad que me abarcaba en esos tiempos de buscar nuevas estrategias de cómo llevar mi arte a otro nivel, pasé del muralismo, como te diste cuenta, al arte digital, luego volví al muralismo, a la ilustración, caricatura y demás, y fui asistente de una persona que hacía body painting. Luego quise investigar más del tema. Me apasionó por el hecho de que cada vez que pinto a alguien es algo que por más que intente copiar es imposible. Cada persona es un lienzo totalmente nuevo, fresco, dinámico, a veces no tanto, pero siempre tiene una historia que contar. Esos segundos, incluso cuando se hace face painting, que es solo abarcar la zona del rostro, es algo muy mágico, más cuando son niños, porque ellos de verdad ni miden lo que van a decir, simplemente lo dejan salir. Esas cosas a veces te dan gracia, te parecen irónico. Pero son todos estos factores de interacción social lo que más ha hecho que el body painting sea la rama más fuerte que quiero tener. Quiero ser un body painter profesional porque siento que es una gran responsabilidad y sí siento que estoy transmitiendo un mensaje en el cual se nota el respeto por los demás, ¿ves? Se nota la interacción social sin importar tu edad, sin importar el sexo, tampoco el color de la piel, ni tampoco el lenguaje en muchos casos. Lo visual es lo más contundente porque puede ser que te genere inspiración, admiración, algo bonito, como puede ser algo no muy agradable visualmente, también llama a la gente, ¿ves? Siendo así, cualquier tipo de expresión que pongas en un cuerpo llama la atención por el simple hecho de la desnudez. En un país tercermundista, la desnudez sigue siendo un tabú, ¿cierto? Aunque pues, la vieja escuela diga que no. Lo seguimos viendo, gracias a Dios, he conocido ya muchos artistas de aquí de la ciudad, por lo menos, que han estado metiéndose más en el cuento del body painting. Me parece muy bacano, los invito también a todos a que conozcan más. Yo también no soy profesional en esto, la verdad.
soy simplemente curioso, procuro dar lo mejor que puedo con cada oportunidad que tengo de mostrar el arte. Y es eso, creo que es el arte efímero más trascendental que hay. Al mismo tiempo, creo que es, como decía un colega, the ultimate reason for the humankind can be together, have to live for, o algo así. Algo como que, aún con todos los avances tecnológicos, el body painting encierra lo que hace que la humanidad de verdad entienda el valor de... Además, volver como a la historia misma de la humanidad, ¿no? Exacto, a eso se refería. El body painting viene desde hace muchísimo tiempo. Como te decía ahora que estábamos hablando, incluso los animales utilizan la estética del color, ya sea para buscar pareja, también para defenderse de sus atacantes. En el caso de las tribus africanas, por ejemplo, como lo podemos ver en el Petronio, es muy simbólico utilizar todos estos elementos visuales en la piel, en ese caso con pigmentos naturales, para ya sea carácter de enfatizar lo que hacían los guerreros en tribus específicas o en muchos casos en ceremonias nupciales, ¿ves? Hay mucho contexto a través de una imagen, así sea una simple línea con un punto. ¿Cómo es el proceso? Esa, diría yo, la artesanía de la producción. ¿Por dónde arranca el proceso? Llega alguien y tú como artista, pues cuando estás frente a un lienzo, sencillamente pues está, digamos, el rectángulo, el lienzo, pero cuando está frente a ti, un cuerpo, una persona, una mujer, un hombre, un niño, ¿cómo empieza el proceso para la artesanía precisamente ahí del trabajo? Y tú como artista en ese momento, ¿cómo arranca? Bien, ¿cómo empieza el proceso? Bueno, aquí hay algo importante y es separar lo comercial de pronto lo artístico, pero también saber que lo artístico siempre está en lo segundo, más no siempre lo segundo en lo primero. ¿A qué me refiero? Mucha gente aquí en Cali y más en Colombia, estoy seguro, piensa que el body painting es algo para hacer en shows nocturnos o únicamente cuando la modelo tiene una figura esbelta y llama mucho la atención, o es algo extremadamente costoso y solo las personas que tienen el poder adquisitivo para hacer ese tipo de trabajos por su exclusividad son las personas que pueden hacerlo, por ende no están al alcance de muchos. Eso es negativo y eso es mentira. Lo bonito del body painting es que es para todo mundo, ¿ves? Incluso las madres en embarazo, ¿ves? Incluso los niños, los adultos. La cuestión es que la desnudez se debe manejar de acuerdo al grado de importancia que se vaya a dar. En el caso de niños, pues obviamente no se va a manejar el desnudo completo. Pero entonces, lo primero, creo yo, pues con lo que he investigado, es en este proceso es conocer al lienzo, ¿ves? Normalmente cuando es un lienzo inerte, como una lona o una madera, la interacción está en blanco, yo llego y plasmo todo lo que tengo, después de pensarlo y analizarlo y sentir. En el caso de la persona, ese lienzo te transmite energías, ¿ves? Ese lienzo tiene problemas, probablemente tiene esposa, probablemente tiene muchísimas situaciones que, créeme, en la sesión, antes de empezar, se siente. Solo con que abra la boca, ya se genera una interacción contigo muy fuerte, que mayormente cuando son trabajos libres, ¿cierto? Sí logra influir al artista porque tu estado de ánimo se transmite a través de la pincelada y a través de los elementos que pongas. También en el grado de velocidad en el que trabajes la obra sobre la persona. Siempre se tienen que hacer básicamente en muy poco tiempo los trabajos de body painting. Bueno, pero antes de continuar, vamos a un pequeñísimo corte, pero ya regresamos. ¿Cómo diseñas entonces ese trabajo ya cuando tienes la persona enfrente? Dices que cada quien tiene una historia. Exacto. Cada quien quiere ver reflejado algo, tú tomas la decisión de sobre qué vas en ese momento a trabajar. Bien, aun cuando se tenga de pronto un preestablecido o un porqué del diseño, más que todo cuando lo contratan a uno para un trabajo específico, uno habla con la modelo para saber, o el modelo para saber qué le gusta referente a ese tema, y a partir de ahí, si tienes como un backup de información, entonces la empiezas a plasmar estéticamente. En muchos casos se hace un diseño preliminar, si es muy complejo. ¿Sobre el papel? Sí, sobre papel. O sea, haces un esquema primero. Exacto. Entonces, así la persona también va a entender
así sea que sea la modelo contratada, va a entender más o menos qué es lo que se va a hacer con su cuerpo, porque la verdad sí, el cuerpo es un templo, tú bien lo sabes. Entonces, se debe respetar y también mantener la gente como, mira, va a pasar esto y siempre al tanto del proceso, ¿sabes? Bueno, pero este es, digamos, un arte que si bien es un espacio de expresión para el artista, indudablemente parte de los asuntos que tienen preocupación en los artistas es el tema económico, el tema financiero. ¿De eso es posible vivir? ¿Cómo funciona el mercado en una expresión tan particular como el body paint? ¿Cómo es la parte ya, digamos, que a veces no es tan, tan buena, pero es necesaria y tiene que ver con el mercadeo del asunto? Exacto. Lamentablemente, todo tiene que ver con mercadeo. Sí. Cuando se quiere vivir del arte, siempre hay esa parte donde, en muchos casos, el artista siempre contrata a alguien o un promotor para él evitar untarse todas estas situaciones, pero creo que es necesario. La cuestión es no perder el norte. En el caso del body painting, sé que de pronto hay varias personas viendo este programa que ya han tenido indicios en este arte, ya sea porque hacen pinturas ocasionales sobre cuerpo, sobre una persona, o pintucaritas, que es lo que conoce mayormente, en eventos como Halloween y demás fechas. Pasa lo siguiente. Uno, esta es una rama totalmente independiente de muchas cosas, por ende, tiene sus condiciones. ¿Sus condiciones cuáles son? Que el cuerpo es un ente vivo. Por ende, se debe respetar y por ende uno no quiere perjudicar a nadie. Los pigmentos siempre tienen que ser adecuados para la piel. Uh-huh. No se puede usar ni acrílicos, ni ningún tipo de pintura que utilizaría en otro tipo de arte pues, pictórico sobre el cuerpo. Para empezar, los pigmentos sí son costosos cuando los comparamos con los demás. ¿Listo? Entonces, por ende, es inicialmente asesorarse para saber qué pinturas se pueden usar y solo usar ese tipo de pinturas recomendadas. Aparte de eso, tienes que también generar como portafolio, diría yo. ¿Ya? Tienes que hacerlo aun cuando sean trabajos remunerados. ¿Por qué? Porque así la gente también va a entender que tienes una continuidad con ello y sabes de lo que estás hablando y lo que estás haciendo. Y te lo tomas también más en serio tú, que digamos que en esa etapa me encuentro yo. Me di cuenta que se puede vivir del body painting, aunque aquí en Colombia aún esté subiendo, se esté conociendo. Aparentemente se sabe más de este arte cuando son eventos de gran envergadura. Eso iba a preguntar, como cuál es el circuito que facilita la comercialización también de este tipo de obras. Bien, esa es la pregunta que abarca la mente de muchos porque es efímero. ¿Cómo vas a demorarte 10 horas pintando a alguien y en media hora de trabajo se va a la ducha? ¿Cierto? Uno dice, ¿quién va a invertir determinada cantidad de dinero en algo que dura tan poco? Efectivamente, sí hay gente que lo hace. Pasa lo siguiente, este tipo de arte, y eso es algo muy, muy importante que quería también mencionar, el body painting me ha enseñado que no es cuánto dura el elemento en físico o el ente o la obra de arte, es lo que generó en el momento que se realizó. No más, créeme, eso en la mente de las personas va a durar forever. ¿Cuáles serían las recomendaciones puntuales que podemos hacer a quienes se interesan también por continuar por esta línea de trabajo artístico? Perfecto. Recomendación número uno, infórmense, créanme. Si no saben algo, pregúntenlo. Lo más probable es que en español no se encuentre. Hay mucha más información de body painting en inglés o en algún otro idioma, para empezar. Porque colocan pintura corporal y créeme, se van a tatuajes o se van a otras cosas. Y por eso no hay información en general en Latinoamérica, mucha que digamos. Entonces, una invitación es eso, infórmense en las redes sociales, también en internet, pues más directamente en los buscadores, para que sepan qué productos usar. No hay muchas empresas aquí, pero pueden informarse en países cercanos, en las que sí dejen pues, importar ese tipo de productos. Siguiente, referenciense de artistas que ya lleven más bagaje en esto. No lo digo de, bueno, en el caso de Latinoamérica, creo que sí conozco a algunas personas, pero ya se encuentran en otro país. De todas maneras, lo que les digo, el internet es una herramienta muy fundamental para informarse. Luego, practiquen. Todo puede quedarse en teoría y todo, pero es chévere cuando ya lo vives. Experimenten, prueben, hagan pruebas, porque lo que te digo, ese factor de que una persona, créeme, te da mucho de qué preocuparte. Porque si esa persona, algún pigmento le reacciona mal, o algo por el estilo, siempre hay consecuencias. Entonces, es eso. También piensen en estrategias comerciales para que su trabajo se pueda mostrar. Es muy importante mostrarlo. De nada sirve hacer y no mostrar nada. Y, sí,
va a llegar un punto en el que ustedes van a, como artistas, van a sentir la necesidad de compartir eso. Ahí es donde viene la parte de los talleres. Por cierto, yo doy talleres también de body painting, no conozco mucho el tema. Siguiente, referenciense de artistas que ya lleven más bagaje en esto. No lo digo, en el caso de Latinoamérica, creo que sí conozco a algunas personas, pero ya se encuentran en otro país. De todas maneras, lo que les digo, el internet es una herramienta muy fundamental para informarse. Luego, practiquen. Todo puede quedarse en teoría y todo, pero es chévere cuando ya lo vives. Experimenten, prueben, hagan pruebas. Porque lo que te digo, ese factor de que es una persona, créeme, te da mucho de qué preocuparte. Porque si esa persona, algún pigmento le reacciona mal o algo por el estilo, siempre hay consecuencias. Entonces, es eso. También piensen en estrategias comerciales para que su trabajo se pueda mostrar. Es muy importante mostrarlo. De nada sirve hacer y no mostrar nada. Y, sí, va a llegar un punto en el que ustedes van a, como artistas, van a sentir la necesidad de compartir eso. Ahí es donde viene la parte de los talleres. Por cierto, yo doy talleres también de body painting. No conozco mucho el tema. Estoy, como les decía, en constante información. Pero sí he tenido oportunidad de pronto, lo que les decía en el punto anterior, informarme con personas que ya llevan muchos años en esto. ¿Ya? Y nada, yo creo que es practicar y ver la salida de este medio aquí, que es donde vivimos todos. Bueno, Jair, pues muchísimas gracias. La verdad ha sido una lección de cada una de estas expresiones. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que sigas por esta senda, explorando, innovando y abriendo espacios, sobre todo para que todo este arte sea más conocido y haya mucha más gente interesada en continuar con esta línea. Esperamos pues volver a tenerte en el programa. Muchísimas gracias, Liliana, y también a los productores del programa, porque me parece muy interesante este espacio. Muchas gracias. Bueno, pues a ustedes, amigos televidentes, nos vemos la próxima semana. Esperamos que el tema de hoy haya sido de su interés y nos encontraremos en una nueva emisión de Cali Hoy Entrevistas.